¿Cuánta plata tienen los precandidatos a la presidencia? Quédate porque te traemos el top de los bolsillos más poderosos de los manes de la papeleta. Empecemos con ADN. Daniel Novoa del movimiento oficialista que gobierna el país desde noviembre de 2023. Su última declaración como asambleísta en 2023 fue de 643.848,28 y en noviembre de ese año ya como presidente declara 662.664 dólares. Su binomio María José Pinto declaró 4.139.631,48 al entrar al cargo actual en diciembre de 2023 como secretaria técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil. O sea que me estás diciendo que el binomio de Novoa prácticamente le multiplica por 7 su patrimonio a uno de los hombres más ricos del país. Raro, ¿no? La Revolución Ciudadana, Luisa González declaró 42.612,16 en mayo de 2023 a su salida como asambleísta. De Diego Borja, aunque fue funcionario, no hay datos patrimoniales en la Contraloría. El PSC, que ya se dignó en presentar oficialmente a Henry Cronfle y Diana Pasley, también tuvo la lupa de la defensa. Cronfle desde 2017 en el cargo de Asambleísta Nacional tuvo un patrimonio que bordea los 4 millones de dólares, mientras que Pasley en el cargo de Asambleísta Nacional en noviembre de 2023 registró un patrimonio de 488.342,3. Centro Democrático dice que tendrá a José Serrano con un binomio aún por ver. Serrano en su último cargo como Asambleísta Nacional declaró 186.422. Construya, y que apuesta por Henry Cucalón y Carla Larrea. Cucalón en su última Declaratoria de patrimonio en el cargo de ministro de gobierno presentó 200 mil dólares, mientras quien sería su vicepresidenta en el cargo de asistente ejecutiva en la Superintendencia de Compañías presentó una declaración de 4.770. Por Pachacuti Leonidas Sisa y su binomio Katiuska Molina ninguno presenta declaraciones patrimoniales. Democracia sí. La declaración más reciente de Iván Zaquizella fue en noviembre de 2022 que como docente de posgrados en la Universidad Técnica de Cotopaxi registró un patrimonio de 312 mil dólares binomio, Marta Rizzo, actual directora provincial de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, inició en este cargo en febrero de 2022 con un patrimonio de 303 mil dólares. Partido Socialista Ecuatoriano, quienes ya oficializaron a sus precandidatos, la más reciente declaración de Pedro Granja data de 2022 como docente en la Universidad Técnica de Cotopaxi y es de cero. Mientras tanto, su binomio, Verónica Silva, tiene una declaración de 2022 por 335 mil dólares. Suma tiene dos personajes: Pedro Freile, que no tiene declaración. Declaraciones patrimoniales porque nunca ha ocupado un cargo público y Geraldine Weber, que en mayo de 2023 declaró 63 mil dólares. Suma tiene dos personajes: Jan Topic, que vuelve por su revancha de la mano de María Cristina Calderón y ninguno registra declaraciones patrimoniales. Y por último, tenemos a la Izquierda Democrática. Este personaje la tiene difícil porque desde dentro del partido le están dando guerra. Carlos Rabascal busca nuevamente la presidencia junto a Izquierda Democrática. En la Contraloría General del Estado solo se registra una declaración de 2016 como. Como talento en pantalla en RTV Ecuador, pero no hay monto disponible. Y así más o menos pinta hoy la papeleta de precandidatos. ¿Crees que alguien se queda afuera? Déjanos saber en los comentarios.